Hola, ¿cómo estamos mis amigos? Este día nos encontramos aquí en Texitepeque, exactamente en lo que es Cujucuyo, que venimos a conocer un lugar que se llama Cujucuyo City Farm, que es un lugar recreativo que se encuentra en lo que es unas piscinas, lo que es restaurante, lo que es una atracción favorita de muchos amantes de lo extremo, que es el paintball. De igual manera, hay unas limoneras, hay unos cocoteros y vamos a ver todo lo que encuentra en este lugar. Así que acompáñenme en este nuevo video. Mire, encontramos lo que es esta fruta. Me dicen que son jocotes, pero algo distinto, no sé si alguno de ustedes ya los ha comido. Vamos a probarlos para ver el sabor y si no morimos. La cáscara sabe como a, como que estuvieras mordiendo lo que es la corteza de un árbol, creo yo. Pero dicen que hay que botar la cáscara. Y ahí está, se parte adentro. Sabe como a jocotío tierno. Yo le hago saber cómo es jocote de corona. Y dicen que no se le ve la, lo que es la semilla, pero mientras uno se está comiendo, la semilla está ahí, que es como aguadita. Ahí tal vez lo pueden apreciar. Miren amigos, aquí en Cujucuyo nos encontramos esta raza de perros. Como pueden ver, son algo extraños, la verdad, y casi no se miran aquí en lo que es el país. No sé qué clase de perros son, pero miren qué bonitos. Bueno amigos, esta es la entrada, lo que es donde se encuentran las palmeras y lo que es las plantaciones de los palos de coco. Ay, como pueden ver, miren esos coquitos. Yo soy una persona amante de los cocos. Ahí pueden ver esas palmeritas. De igual manera, este lugar cuenta con lo que son viveros también. Y una limonera que iremos a ver a continuación. Vaya amigos, ahí tienen su cabrita que está cuidando lo que son las gallinas. Como pueden ver, la verdad a mí me da un poco miedo porque dicen que golpean con los cuernos. En realidad no sé y no quiero comprobarlo, así que eso se los voy a mostrar. Vale amigos, ahí tenemos lo que son las gallinas de Guinea, como se le conocen normalmente. Ahí están, ahí tienen un pavo real. Hay cuatro distintos tipos de aves, me comentan en este lugar. Por si quieres venir a comprar, de igual manera, por si quieres venir solo a conocerlos, a disfrutarlos. Nos encontramos en la limonera aquí en lo que es City Farm. Les voy a mostrar lo que son algunos. Miren, este creo que ya está. O ya se pasó, señor. No lo sé. Pero de igual manera, como pueden ver, toda esta plantación de limones. Aquí puedes encontrar lo que son limones, lo que son mangos, lo que son jocotes, lo que son cocos. Me imagino que tienen su precio, así que no te lo recomiendo que vayas a agarrar algo así antes de preguntar. De igual manera, este lugar me ha sorprendido lo grandísimo que es. Así que estás bienvenido a disfrutar y conocer lo que un poco más aquí en Cujucuyo. Vale amigos, ahorita vamos llegando a lo que es ya la parte principal que se puede decir de este lugar. Les voy a mostrar esta parte aquí. Es donde se disfruta lo que es el paintball. Es recomendable que escuches lo que te va a decir primero el instructor, porque la verdad dicen que duelen los golpes de lo que es el juego. Y de igual manera ahorita vamos a lo que es el área de restaurante y el área de piscinas aquí en Cujucuyo. Bueno mis amigos, nos encontramos ya aquí en lo que es el centro, se puede decir, lo que es Cujucuyo Farm. En el área de restaurante, el área de piscinas, y al lado derecho tenemos lo que es el área del paintball. Como pueden ver, tiene aquí esta atracción de un hongo donde cae el agua. Esta piscina es para los niños, amigos. Como pueden ver, de igual manera, si tú quieres venir a disfrutar a ella, también sea bienvenido. Y esta es la piscina principal, la que se encuentra antes de llegar al restaurante. Como pueden ver, miren qué bonita piscina. Al lado izquierdo tenemos los baños. Y al lado derecho tenemos aquí como un lugar donde te puedes venir a comer. Tiene su propia maquita, ¿ves? Las sillas. Y lo que es el área del restaurante finalizando. Y allá se encuentra lo que es el perro, que es el padre de los chuchitos que vimos anteriormente. Estamos ubicados en el kilómetro 79 de la carretera que conduce de Santa Ana hacia Metapán, en el desvío que está frente a la escuela de Cujucuyo.
Esto es en la colonia San Luis, estamos a unos cuantos metros de la cancha de fútbol. Es el área de restaurante aquí en Cujucuy City Farm. Como pueden ver, es el piso se siente como que fuera de madera, pero no es de madera, sino que es como azulejo. Ahí se encuentran lo que son todas las sillas. Este día venimos un día martes, en la mañana por eso se encuentra solo. De igual manera, está bien pintoresco el lugar. Tiene sus bocinitas ahí por si, me imagino que deben de poner aquí su musiquita cuando se viene gente. Su minibar que se encuentra en este lugar y todavía tienen las decoraciones navideñas para que vean que estamos viniendo a lo que es inicio del año. Y como pueden ver, ahí se encuentra lo que es la cocina y siempre bien pintoresco con un toro ghost. Bueno, mis amigos, ahí tenemos a nuestro compañero que nos acompañó a este lugar, que se llama Aves Mejío. Lo puedes encontrar en todas sus redes sociales. Bueno, amigos, nos vamos a meter nuevamente a lo que es la piscina pequeña para que comprueben más o menos lo que es la profundidad. Como pueden apreciar, son 30 centímetros, como les dije anteriormente, lo que es de profundidad de esta piscinita, así que es muy recomendable porque traigas a todos tus niños. Y bueno, amigos, cuando toca, nos toca meternos en lo que es la piscina más profunda aquí en City Farm. Les voy a mostrar más o menos cuánto es la profundidad, por si personas que no pueden nadar se pueden meter, así que vamos a comprobarlo. Bueno, amigos, como pudieron comprobar, toda la piscina tiene una profundidad máxima o promedio de 1.90 más o menos. Yo mido 1.60 y algo y me cubre totalmente. Bueno, amigos, ahorita nos vamos a dar en la madre con lo que es Abel Mengíbar. Lo pueden encontrar en todas sus redes sociales. Y aquí están los juguetitos con los que vamos a darnos unas caricias. Así que vamos a ver cómo nos va. ¿Qué sentís, Abel, antes de comenzar lo que es esto? Se siente una gran adrenalina, la verdad, pero es algo nuevo para mí porque nunca vi. No me apuntes con eso, por favor, amigo. En la cara me estás apuntando. No, pero tenés ahí protección. No hay problema. ¿Ya habías hecho esto alguna vez? Es primera vez que estoy aquí haciendo algo extremo así como esto. La verdad, sí, se siente algo extremo y como pueden ver, solo nos cubre lo que es el pecho y la cara. Si te disparan lo que es el cuello, las manos, las piernas, el dolor dicen que es algo fuerte. De igual manera, estas juguetes pesan algo, así que acompáñenos para vernos cómo nos va en este juego divertido aquí en Cujucuy. Y bueno, mis amigos, este es el área de lo que es el paintball aquí en City Fun en Cujucuy. Como pueden ver, es un área de bosque. Bueno, pues señores, ahorita vamos a comenzar en lo que es este juego de paintball. Creo que estamos a una buena distancia. Mi maldad. No van a disparar. ¡Pues madre! ¡Ande malazo! ¡Pues puta! No te pegan tan fácil. Pues buchi, como que madre, pues madre, ya siento que para gente. Va, ahí va para allá. Empezamos rudos, pues. Solo me queda un tiro. Ay, pues. La verdad, amigos, esto es lo que es el paintball. Es una experiencia increíble. Ya les voy a mostrar cómo le quedó a mi amigo un tiro que le pegué en la mano. Gracias a Dios a mí no me pegó uno, solo me pegó uno en la cara, pero como tenía el protector no pasó más. Bueno, mis amigos, nos encontramos con Abel Mengíbar, el compañero con el que jugué ahora paintball. Les voy a mostrar cómo le quedó lo que es el golpe. Así se mira. Como pueden ver, se le enrojeció el pedazo, hasta morado se le puso una parte. Dice que, ¿cómo sentiste cuando te golpeó? De la misma adrenalina, no sentí casi nada.
Hasta ahorita nada más. Eso les comentaba, que me comentaste que no se dice nada. De igual manera es un juego que puedes venir a disfrutar, que es fuera de lo común, ya que no muchas personas han jugado lo que es esto de paintball. Así que es muy recomendable que lo vengas a disfrutar por lo menos una vez en tu vida. Y si es aquí a Cujucuyo, pues mejor, ya que gracias a ellos nos dieron la oportunidad de disfrutar de este lugar y disfrutarte también de este juego. Miren, amigos, las piscinas aquí en City Farm están de Marilyn las mujeres y de Chente los hombres. Tienen una planta de bombeo aquí. El agua que ocupan para las piscinas es totalmente potable, no es que pase el río, sino que es agua potable que ocupa para lo que son estas hermosas piscinas en este lugar. Bueno, pues señoras, aquí en lo que es City Farm cuentan con lo que es un pozo para regar todo lo que es las plantaciones de este lugar. Y la planta funciona con lo que es energía solar, como pueden ver allá se encuentran los paneles solares. Y ahorita vamos a conocer lo que es el pozo en sí de este lugar. Este es un pozo de los dos que contienen aquí, señores. Como pueden ver, hasta ahí abajo está el agua. Bueno, pues señores, hasta aquí con el video de lo que es City Farm aquí en Cujucuyo, Tuxtepec, Santana. Espero que les haya gustado. Pueden seguirme en todas mis redes sociales como Dani Sea Blog, Facebook, Instagram, TikTok y nuevamente YouTube. Y espero puedan verme hasta el siguiente video.